Hola, jones y jugonas, y bienvenido un día más a mi canal Dark Chicken 8 y a este capítulo 276 de los 7 pecados capitales. Sí, tío, sí, los 7 pecados. Bien, bueno, ya que se va, tío. Bueno, hoy para mí es martes, ya sabéis, aquí ya me está indicando esto de que hay una nueva versión, así que vamos a descargarla porque, bueno, actualizarla. Porque, pues eso, se actualiza el juego y, bueno, vienen todas cositas nuevas que tienen que venir, que no es que sea mucho, pero bueno. Viene la nueva, bueno, el nuevo capítulo de la historia, el capítulo 14. La japonesa va por el 16 y salió el 16 hace nada, salió hace una semana, creo, así como mucho. O sea que, ojo, que estamos muy cerca y el ritmo que van esta gente, yo calculo que para febrero, como muy tarde, estamos casi igualados, ¿eh? Estamos ya ahí, básicamente, porque es que es una puta barbaridad, colega. Es que están haciendo un roseo, vamos, están ahí a tope de contenido, tío. Una puta barbaridad, colega. Ya está confirmado de que la semana que viene, el día 28, viene el King con alitas. Madre mía. Eso quiere decir que ya está el festival del King con alitas cuando no hace ni dos semanas que ha acabado el de... Bueno, se ha suscrito alguien. Adrián Pérez Espinosa, muchas gracias por suscribirte, se agradece. Pues eso, hace, no hace ni dos semanas que acabó el festival de Elizabeth Diosa, tío. Ya tenemos al King con alitas encima. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Scanor va a venir ya. Si es que el Scanor va a estar aquí en febrero, está aquí Scanor ya, vamos. Es que seguro, vamos. Scanor de One va a venir más pronto que tarde. Así que ahorrad gemas, ahorrad diamantes, que es lo que hace falta. Creedme. Luego no quiero excusas de, ay, es que no ahorré por haberme hecho caso. Llevo dos meses... Bueno, tres ya, diciéndotelo. Tres meses antes de que salga Scanor, o dos meses antes de que salga Scanor, diciéndote que ahorre gemas. Porque es que no solo es Scanor, es que también es Sarariel y Tamariel. Sarariel y Tamar... ¿Tamariel? ¿Tamriel? Bueno, el que sea, los arcángeles, ¿vale? El banner de los arcángeles que tiene que salir, que vienen los dos juntos. Y vienen justo antes de Scanor, ¿vale? O sea, que ojo al dato... Que esos dos personajes sí que hay que conseguirlos, sobre todo Sarariel, pero el otro, el Tamariel, o Tamriel, o como coño se diga, ese tío también está bastante roto porque es el único personaje de todo el juego que le hace contra Scanor, el bueno, el Scanor de One, ¿veis? Y también es el único personaje de... Uy, esto que me lo han cambiado, ¿eh? Ah, no, está en la intro de siempre, ¿no? De... Sí, ¿no? Esta es la que ponen siempre, ¿no? Sí, bueno, lo están actualizando de manera... 400 megas, parece una actualización bastante tocha, pero realmente no es para tanto. Este vídeo ya lo hemos visto muchas veces, ¿vale? Que lo ponen cada vez que hay una actualización así tochilla, entre comillas. Lo que no sé yo, que por cierto está viéndose completamente pixelado, así de bien va. Pero bueno. Entonces, pues eso, chicos, que los dos arcángeles sería interesante conseguirlos porque ya digo que Tamariel o Tariel, como se diga, ese tío es el único personaje como tal que le hace contra, pero 100%, tanto a Elizabeth Diosa como a el Scanor nuevo, ¿sabéis? Scanor de Guan. Es que está rotísimo ese tío para eso. Así que ojo al dato. Los arcángeles cuando salgan hay que pillar los dos, tío. A ver, si no podéis con el Tamriel, pero por lo menos con Sarariel. Ese sí que hay que sacarlo, sí o sí. No por nada, sino porque es un personaje que cada vez que ataca, siempre que ataca hace crítico. Siempre, ¿vale? Y una de sus habilidades hace un montón de golpes seguidos, por lo que cada golpe de esos seguidos queda, digamos que da 5, pues 5 golpes seguidos son 5 críticos que mete, ¿vale? Y no solo a un personaje, sino a los 3 enemigos a la vez. Lo que significa que si hacéis un equipazo con ese personaje, lo tenéis hecho, ¿vale? O sea, está rotísimo. Rotísimo, tío. Ese personaje está, pero roto, roto, pero roto. ¿Sabéis lo que es estar roto? Pues eso. Es literal, se podría decir perfectamente que es el mejor personaje del juego. Y no es coña, o sea, mejor que Scanor, mejor que cualquier otro. ¿Por qué? Porque es que hace una es que mete unas hostias. No sabéis las hostias que mete ese bicho. O sea, ese tío, ese arcángel, es que está, vamos,
Que es que he visto vídeos de gente que sale el tío en PvP. En PvP estoy hablando del Elite, del chungo, desde que la gente está todo rota, ¿vale? En la japonesa, ¿eh? De llevar ese tío al salariel y decir, venga, salir, atacar una sola vez y matar al equipo en contrario del tirón, ¿sabes? Pero así, insta-kill, y tu tío, ¿en serio, colega? ¿Sabes? Pues eso. Está rotísimo, tío. Ese sí que hay que conseguirlo. Y Scanner de One, pues porque es de Scanner y está también bastante roto. Pero Scanner, lo que pasa es que solo ataca a un personaje cada vez que ataca, digamos, para poder hacer daño y tal. Pero el otro que os digo, el Sariel, el Arcángel, ese ataca a todos, tío. Ese está muy, muy roto. Y si ya se juntas a los dos, pues no veas. Te metes a esos dos con el Goulder este que de Halloween para subirle las habilidades rápidamente y ya estás, que has ganado. O si metes esos dos y al otro y al Arcángel el Tamriel este que mete un montón de defensa, que hace que tus personajes aguanten un montón de hostias, pues ya está también, ¿sabes? Ya tienes grata bien la pelea. Es que es horrible, esas peleas son súper chungas. Esos personajes están rotísimos, tío. Por eso os digo que hay que conseguirlo, por eso os digo que guardéis diamantes, porque hay que conseguir esos dos personajes en concreto. Salariel, el Arcángel y el Scanner de One, ¿vale? Son los dos más esos. Y los Arcángeles, cuando salgan los dos, que salen en el mismo banner, pues hay que intentar conseguir los dos, chicos. Lo que pasa es que hay que tener cuidado de no pasar tirando diamantes porque viene Scanner detrás. Entonces ahí está la gracia. Hay que ahorrar más de 900 diamantes para poder conseguir los otros Arcángeles, tío. Pero a tope, ¿eh? Bueno, vamos allá, venga. Vamos a hoy el capítulo de hoy, ya sabéis que se... dedicado a ver qué trae esta actualización de hoy nueva, ¿no? Y poco más. Vamos a echar un vistacillo al PvP nuevo este, que es una puta mierda, yo os lo voy adelantando, pero mierda. Pero bueno, ahí está. Y bueno, un poco por encima todo, ¿no? Bueno, aquí tenemos el nuevo banner, que es el Ludofiel y Jerehade. Esta tía, ya digo, no vale para nada, ni para limpiarte el culo con ella, es malísima, es horrible, es para coger y decir, quítala del juego, porque para esta mierda, mejor no me metas personaje, pero bueno, pues eso. Pero está aquí, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que quererla igual. y luego tenemos a Ludofiel, que sí que es un grandísimo personaje, pero vale la pena 100% si tienes, si quieres usar a este personaje, tienes que chetarlo al máximo de todo, ¿vale? Ya lo dije... Es como el Fraudurín, ¿vale? Que tenéis que chetarlo al máximo de todo. Y cuando digo al máximo de todo, es todo lo que puedas chetar del personaje. Todo, pues eso. 6 de 6, 6 estrellas. El Super Awakening, las 4 estrellas. El máximo nivel, el 80. Comprarle todas las skins. Subirle todas las skins al máximo. ¿Vale? Todas esas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque este personaje tiene que tener más CC que el enemigo siempre. Porque si no, su pasiva no sirve de nada. Entonces, para poder usar este personaje, tenéis que dejaros pues un montón de recursos y la verdad es que es bastante jodido, pero si lo conseguís chetar, es Dios, ¿vale? Os sirve, pero que flipas, ¿vale? Pero bueno, no es recomendable, menos ahora, sobre todo porque ya digo, viene Scanner, vienen los Arcángeles y tal. Entonces, este Arcángel en concreto sí es decente, pero... con lo que viene ahora por detrás a lo que hay que tirarle, no vale la pena gastarte todos los diamantes para conseguir los 6 de 6 aquí ni de coña. ¿Puedes intentar conseguir uno? Sí, no te digo que no. Teniendo uno te vale para usar la gracia con otros personajes, que es la que trae, ¿vale? Te viene bien, porque si le pones este personaje de compañero a Elizabeth Dios, pues Elizabeth Dios a los dos primeros turnos de las peleas, en PvP por ejemplo, va a estar inmortal. Que sí, que mola. Pero ¿vale la pena gastar diamantes con lo que viene ahora? Es que no, tío, es que no, porque te van a hacer falta todos los diamantes para conseguir los otros dos arcángeles y el Hanor. Es que si no, si gastáis diamantes aquí, no vais a llegar, ¿vale? Es así de claro. O guardáis diamantes o no llegáis a conseguir los otros personajes. Así que yo lo digo así. Yo no pienso tirarle ni un... Bueno, es que a no ser que me regalen tiradas, no pienso tirarle a este banner. ¿Podría tirarle una de respeto? Sí, podría, pero es que no... Es que no, prefiero guardármelos, tío. Es que no tengo diamantes. Ya tiré a por Goulder. Me gustaría tirar por Ludofiel, de verdad que sí. Porque es que es un personaje que te viene bien de apoyo. Porque es que para el PvP, ya te digo, pues se lo pones y te haces inmortal dos turnos el personaje que tú quieras. Pero es que... no quiero gastar, tío. Puedo tirar una y si me sale bien y si no también. Pero si no me sale, ¿sabéis? Pues es un 30 diamantes. Digamos que no te sale un SSR. Pues son 30 diamantes que tiras a la basura, ¿sabéis? Es que es eso. Y para hacer eso prefiero guardármelo para un personaje que sí me pueda hacer la leche, tío.
Y es lo que pienso hacer. Así que, pues eso. Ahora vamos a echarle un vistacito al banner, a ver si vale la pena tirarle, ¿no? Aparte de por Ludosiel. Vamos a ver si el resto de personajes que hay en el banner sí que vale la pena. Así que, guay. Vamos a ver. Por cierto, vamos a echar esto para el lado para que no estorbe. Y vamos a partir un par de cervecillas por aquí. Vamos primero a hacer todas las cosas, ya sabéis, estas diarias. Y luego ya hacemos el tema de mirar la actualización a fondo, ¿no? Como siempre. Estoy viendo aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, un montón de cositas que han puesto. Y no sé yo ni qué son ni la mitad de ellas. ¿Veis? Esto de evento, esto nuevo también y esto también. Han puesto tres cosas nuevas aquí. No tengo ni idea de qué son, pero lo vamos a mirar ahora. En cuantito reclame todas las cosas, como siempre. Lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo al banner, ¿vale? A ver si vale la pena tirar o no. Pero yo digo que no, ¿eh? Ya de momento. Porque el único personaje decente del banner va a ser Ludosiel y ya está. Y vuelvo a decir, no, yo no aconsejo tirarle porque es que no, tío. Es que no vale la pena. No, porque viene Scanor, vienen los otros dos arcángeles. Y tenéis que conseguir los tres personajes a ser posible, tío. Es que es la cosa. Y 900 diamantes es Scanor, ¿sabéis? Es que es eso. 900 Scanor y tienes que tener más de 900 si quieres conseguir los otros dos arcángeles. Digamos que consigues, yo qué sé, 2000, bueno, 1200, ¿no? Pues son 300 diamantes que le puedes tirar al banner de los arcángeles para conseguir los dos, ¿sabéis? Y luego los 900 te los guardas para Scanor. Es que es eso. Entonces, guardar diamantes como lo hice un mañana, porque es que, en serio, esos personajes los tenéis que conseguir sí o sí, tío. Que es que si no, luego os van a dar de hostias por todos lados, porque es que en el PvP os van a reventar, pero toquiski, es que es así, ¿vale? Es que os van a dejar hechos polvo, tío. No vais a poder ni avanzar siquiera. Yo solo os aviso de lo que está por llegar en los próximos 2 meses, ¿eh? Es que no estamos hablando de un año. Estamos hablando de 60 días, hostias. 60 días, tío. Que es que se va a liar pardísima. Que no es coña. Que es que se va a liar. Así que yo os digo que ahorréis. Ahorrad, creedme. Os va a hacer falta. Yo lo voy a hacer. De hecho, lo vais a ver. Mira, mando aquí estas mierdas que no están. Pero espérate, antes de coger todo esto, vamos a mandarlo de la amistad. Que si no, luego me pegan. Vale, ahí tenéis, ya sabéis que tengo hueco. Podéis agregarme, aquí tenéis el código, como siempre. Y ahora sí que sí, vamos aquí. Y vamos a coger, solicitar todo. Ahí está. Me vienen bien los textos de demonio. Y aquí están las cosas de la actualización, que por lo que estoy viendo han metido un montón de cosas. Y esto me extraña enormemente. Caja de secretos de Jausculo 1. ¿Qué cojones es esto? Recompensa cobrada. ¿Cuándo cogí yo esto? Ah, esto es el Jausculo Oslo, ¿no? Estas son las cosas que nos dieron. Evento de me gusta, que es donde nos dieron el personaje, ¿no? Ah, vale, vale. Es que están los antiguos. Un regalo del equipo de desarrollo que nos dieron esto. Vale, bueno, por si acaso. A ver, ¿esto qué? Se ha completado el servicio de mantenimiento. 3 diamantes. Perfecto. Venga, anda un montón de cosas hoy, ¿eh? A ver qué cojo. No sé. Recompensas, pues hace suscrito a alguien más. Koyomi Araragi. Muchas gracias por suscribirte, se agradece. Recompensa especial de celebración de actualización. ¡Anda! Un set completo de... Bueno, completo. Bueno, 4 de las 6 piezas de vida, tío. Vale. Esto es una putada porque no tengo hueco. Como me den otro set de estos, ya no tengo hueco de equipo. Recompensa especial de celebración de actualización. 2 piezas de defensa. Las otras 2 que faltaban. Me han dado 4 de vida y 2 de defensa. Para hacer el set de vida y defensa. Bueno, no está mal. Y estas 2 tienen pinta de ser lo mismo, pero de ataque y de algo más, ¿no? Ah, no, pues no. ¿Esto qué es? Tique para acceder a un enfrentamiento del modo combate. Ah, vale, esto es para el PvP nuevo. Y esta llave, tío. Una llave que sirve para acceder a la mazmorra de oro de la... Ah, que han cambiado la imagen, ¿no? De Fuerte Forgress. Se puede comprar... Fíjate, han cambiado la skin. Ah, amigo. Vale, pues bueno, pónganmelo todo, baby. Aunque nos han dado 30 tickets de estos para el PvP, ¿no? Ticket para acceder a un enfrentamiento del modo combate, ¿no? Esto es para las peleas, ¿no? Estos no serán los tickets estos de las batallas gratuitas que le han puesto así. Ahora han cambiado la skin. Tiene pinta, ¿eh? Ahora veremos. 3 de dinero. Bueno, esto no ha sido muy grande, la verdad. Y aquí
Mejoras en el sistema de corrección de errores. Lamentamos las molestias. Nos dan 3 moneditas de Super Awakening que nos vienen genial, ¿no? Lo siguiente. Y luego tenemos aquí recompensa de prolongación de mantenimiento. Por lo visto han tenido problemas. Así que nos dan un diamante más, ¿vale? Pues 4 diamantes nos han dado por el mantenimiento. Genial. Vale, vamos a coger esto. Y ahora quiero ver eso de los tickets de las peleas. Creo que lo han cambiado, ¿no? Pues que tiene pinta, tío. A ver, de hecho, aquí yo he cogido el ticket del barril, ¿o no? Sí, ¿no? Eso no, bueno, no está, así que sí que lo he cogido. No me he fijado si la skin era igual, la verdad. O me la han cambiado. Ahora miramos. Vale, vamos a terminar de reclamar cosas primero, ya digo. Y luego nos metemos de lleno en la actualización, como siempre. Así que vamos a ir aquí primero. Vamos a reclamar la comida de Van. Que está aquí. Yo sé, leímos que habían arreglado cosas de menús y tal, pero creo que... los tickets están aquí, ¿ves? Son estos. Así que no han cambiado la skin. Entonces, ¿para qué coño son las estas, tío? ¿Será para el PvP? No sé. Es que nos han dado... O para algo de aquí nuevo, no sé. No tengo ni idea, tío. Es que no tengo ni idea. Bueno, esto es lo que se ha abierto nuevo, esto es el PvP nuevo. Ahora lo miramos, no os preocupéis. Pero me estoy quedando loquísimo con los tickets esos. Vamos a darle de comer a Van, primero que nada, y a... A Van y a Doguedo. Para ganar 2 huecos, porque voy a tirar la ruleta ahora, antes que se me olvide. Y una vez que le tire la ruleta ya estaría todo reclamado, ya podemos mirar lo que es la actualización en sí. No sé qué son los pergaminos esos que nos han dado, no tengo ni pajolera idea para qué sirven, ¿eh? Pone que sirve para el combate, pero no sé para qué combate se refiere. No tengo ni idea, ¿eh? Como no sé para el PvP, no tengo ni idea. Porque pensaba que era que habían cambiado la skin de los tickets de las batallas automáticas, pero no. Ergo, no sé para qué coño sirven esos tickets, o sea, esos pergaminos. Pero ni idea, ¿eh? A ver, ¿cuánto hueco tengo, por cierto? Necesito 5 mínimos para tirar la ruleta. ¿Cuánto tengo? Tengo 3. Ajá. Necesito 2 huecos más mínimo. A ver, ¿tengo alguna comida que no haya dado? Sí, la di todo, ¿no? Se la diste todo, vale. Y esto... Buah. Tengo que abrir esto también, ¿verdad? Joder. Esto lo vamos a tirar hoy, ¿eh? Estas 2 cositas. Los 2 tickets estos, así que no os preocupéis. Quiero hacer esto. Pero es que no tengo hueco, tío. ¿Qué tiramos, cojones? Madre mía, mira que tengo poco de esto también. Es que ya no sé dónde hacer hueco. Vamos a echar un vistacillo un momento aquí a... ¡Hala! A ver si podemos aquí hacer alguna... Ganar algún hueco. Aquí no. Aquí tampoco. Tengo... Hostia, los verdes. Estoy tieso de libros verdes, ¿eh? Ahora que me estoy cojando. Aquí tampoco hay hueco, aquí tampoco, y aquí tampoco podemos hacer hueco, y aquí tampoco, madre mía. Vale, aquí podemos hacer un par de huecos. Vale, por lo justo, pues tengo 3 más 2, 5. Este por ahí. Este por aquí. Y por último, este por aquí. Vale, he ganado 2 huecos, por lo que tengo 5 ahora mismo, justos. Y... ya está. No tengo... no me he fijado, ¿tengo cajas que abrir? No, ¿no? De las normales, digo. Creo que no, ¿verdad? No, esto es lo que tengo que abrir, tío, pero es que no tengo... ¡Ay, no tengo hueco! ¡Ay, voy a tener que gastar un diamante y no me hace ninguna ilusión, ¿eh? Un poco la mierda. Bueno, vale. A ver, vamos a la ruleta, así me lo quito yo encima, que es lo único que me falta. Al menos no hay cajas, por lo que lo mismo puedo tirar todas las de estas sin problemas. Perfecto, me van a dejar, creo yo. Venga, tiramos otra vez. Ah, no tengo hueco. Me cago en la leche, ¿por qué no tengo hueco? ¿Qué es lo que... de todo lo que me acaban de dar, qué es lo que me acaba de coger un hueco? Dudo mucho que algo de esto esté al 99... A no ser que los libros de... No creo, estos son de 5 estrellas, no va a estar, tío. Va a ser esta mierda, ¿verdad? Va a ser esa mierda, vamos, me juego lo que queráis. Pues no, no es esa mierda. Pues algo me ha cogido un hueco y no sé qué es.
Me ha cogido algo, un hueco de lo que me han dado. Voy a vender esto porque me está cogiendo un hueco ahí y tengo 99, con eso ya me vale. Ya tengo el hueco. Vale, pues tiramos otra vez y ya está. Ruleta. Venga, nos quedan todavía 4 más de 5. Vale. Venga, otro más. Y otro más. Y por último. Vale, pues esto estaría. Me queda... Pues mañana acabamos esta página y empezamos la última, chicos. Que espero que valga la pena, que no lo sé. Todo depende de las cosas. Aquí hay una... Hostia, 7 de estos, tú. 7... 7, 8, 9, 10, 11... 14. 14 tickets solo para coger las cosas que me faltan aquí. Y ya los otros, como son 30... Pues los otros 16 se los metemos ya a la última página de esto mañana, ¿vale? Bueno, una vez reclamado esto, literalmente ya he reclamado todo lo que tenía que reclamar. Así que vamos a empezar a mirar la actualización. Bien, vamos a empezar por el banner. A ver qué personajes vienen en el banner, ¿no? De Ludosiel. El nuevo banner nuevo. Por cierto, han quitado el de Drole, recordadlo. ¿Esto qué es? Ah. Anda, mira. Ah, han puesto... Hostia, pues no está mal esto. O sea, tú haces una tirada de 30, ¿vale? 30 diamantes y te dan una pieza de equipo SSR, ¿vale? Subida a 5 estrellas y a más 5. O sea, está al máximo, tío, al máximo. No está mal esto, ¿eh? Para farmear equipo. Vale, esto vas tirando diamantes de 30 en 30, ¿no? Y te van dando estas cositas. No está mal, como... Bueno, pues yo hubiera preferido más que te dieran un personaje ya asegurado. Pero vale, ok. Esto es un poco puta mierda. ¿Sabéis por qué? Porque han puesto... Pusieron en la JP. Pues han puesto que en los banners ahora... te sale una barrita, ¿no? De que tiras 300 diamantes y te dan un SSR asegurado. Y a los 600 te dan a elegir el personaje de los nuevos del banner, el que tú quieras, tío. Entonces, no sé, esto no me gusta nada. O sea, que no está mal, pero es que el equipo lo puedes... Primero, esto lo puedes farmear tú y lo puedes subir tú al máximo si quieres. Me parece un poco absurdo, pero vale. Oye, viene bien para la gente que le cueste un poco, a lo mejor, chetar su equipo y tal. Te puede venir bien para equipar a tus personajes también. Pero bueno, yo voy a ir equipándolos a todos. Pero me parece un poco absurdo. A mí, personalmente, esto no me gusta nada. Bueno, vamos a echar el vistacillo al banner. Como decía, vienen pues estos dos señores que... Esta caca, este es el mejor, obviamente. A ver, lo demás. Tal y como yo pensaba, un banner de mierda. Literal, es una puta mierda de banner. De hecho, mira qué pocos SSR hay. No, no, creo que son 10 como mucho, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, son 10, tío. 10 SSR, vienen muy pocos. Eso es bueno, porque así hay más probabilidad que te salga el que tú quieres. Pero luego tienes todos los SR que hay, y bueno, y todos los R, ¿no? Como siempre. La putada es que tienes un 3%, ni siquiera tienes un 6% en el banner. No vale la pena esto, ¿eh? El banner es una mierda, así os lo digo. Y tirar a este banner de mierda ya solo por sí, por este personaje en concreto, es que no. Teniendo en cuenta lo que viene, vuelvo a decir, ¿vale? Que viene ahora Scanner, viene también los dos arcángeles, etcétera. Hay que guardar para ellos. Es preferible dejar pasar a este tío. Que vuelvo a decir, este tío, para que sea útil de verdad, tenéis que tenerlos al máximo de todo. O sea, que tenéis que sacar los 6 de 6, si queréis usarlo de verdad. Si no, con tener uno para usar la pasiva de él, de para usarlo de apoyo con los personajes, a lo mejor para, yo sé, ya digo, para que metáis un personaje y le pongáis dos turnos inmortal, pues te vale también, pero no vale la pena gastar aquí porque a lo mejor te cuesta, yo que sé, imagínate que para sacar este personaje, yo que sé, gastas 90 diamantes. Pues son 90 diamantes que te van a faltar para Scanor o para los otros dos arcángeles, que son muchísimo más importantes, pues están rotísimos los tres personajes. Muchísimo, le dan 70.000 vueltas a este, ¿vale? Así que, pues eso. Yo no le voy a tirar y no aconsejo que se le tire. Primero que nada, ya de por sí, porque el banner es una mierda. Y este personaje, si no recuerdo mal, se acaba... Acaba en el banner, creo, de... No estoy seguro, pero... Creo que acaba en el banner de... En este de aquí. En este banner de aquí acaba y en el banner de la parte 3, creo, o 2, no me acuerdo. Es que tienen que sacar el de la parte 3. Me parece que es en el de la parte 3, si no recuerdo mal. A ver si lo sacan ya. Y ya, pues ahí estaría Ludosiel, supongo.
Es cuestión de tiempo. O sea, ese personaje no lo vais a perder. En cuantito metan la parte 3, lo vais a poder tirar y conseguirlo, chicos. Así que no os preocupéis. Yo personalmente no lo voy a tirar, ¿vale? Y os aviso y os recomiendo que no lo hagáis. Bueno, visto los banners y visto la mierda de banner que es, vamos a meterle fuego, vamos. Vamos a echar un vistacillo a ver si han metido algo nuevo por aquí. Aquí arriba han metido las dos de estas para conseguir cuatro diamantes, supongo, dos y dos, ¿no? Correcto, esto es repetido, no hay nada nuevo nunca, esto siempre es igual. Vale, pues esto lo haré yo fuera de cámara, como siempre. E iremos cogiendo pues estas cosillas. Se pueden hacer solo 5 al día. Este de los peluches lo ponen todas las semanas, tío. Porque hay dos de ellos y siempre meten alguno. Vale, pues me pondré yo y sacaremos ahí 4 diamantes. Como siempre. Eso estaría. Y ahora vamos a ver qué son estas cosillas que hay por aquí. Que no tengo ni para joder idea. Que es esto del Tain Attack. Tain Attack. Dice: misión de venta de recompensa de materiales de mejora de equipo. Vale. Usa diario una cierta cantidad de materiales de mejora de equipo y recupera lo invertido. Nos incluye el intercambio de materiales de King. A ver, día 1. Usa 4 piedras de despertar de 5 estrellas. Ajá. O sea, usas 5 y ganas, te dan 4 y gastas una realmente. Hombre, esto no está mal pensado. Esto coges tú ahora, supuestamente, y yo me voy, por ejemplo, a... al equipo que sea, del que tenga yo por aquí. Alguna pieza que tenga por subir. Que no sé si habrá algún. Mira, esta por ejemplo. No, esta está 3. Esta está, no, esta por ejemplo. Pero esta no está más 4. A ver si tengo alguna. Espérate. Si tengo alguna ya media lista para subirla. 5 estrellas, 5 estrellas. No, tengo esta una de 4. Esta veré que subir a más 5, tío. Y subir a más 5 va a ser un coñazo. Bueno, digamos que mejoro esta pieza. Vamos a mejorarla. Se me van a caer los millones, pero bueno. Venga, sube más uno. Hay que tener que subir a más 5. Y luego subirla a 5 estrellas. Venga. También podría subir dos de estas de mierda a una estrella y ya está, pero bueno, vale. Bueno, una no, habría que subirla a 2 estrellas para gastar las 5. Habría que subirla a 2 o 3 estrellas. Esta me va a pedir 5 directamente, creo. 5 o 4, no me acuerdo. Me estoy quedando sin pasta, pero bueno. También estoy gastando esto para ganar hueco en el inventario, que como tengo poco. Estoy aprovechando, ya que estamos. Y vamos a probar esta nueva función. Entonces, ahora cuando me suba más 5, y cuando llegue al 80% me tiene que subir por cojones, si no me sube antes, claro. Bueno, si falla, la siguiente sube. Bueno, mira, no me ha fallado, genial. Vale, entonces yo ahora esta pieza le hago el despertar, que me gasta 5 piedras, como podéis ver, que es lo que han dicho, que si gasto 5 me van a devolver 4, por lo que solo gastaría una, ¿vale? Así que vamos a ver si es verdad. Vamos a despertar. Por cierto, gano un diamante por haber subido esta pieza a 5 estrellas. Así que, bueno, es fantástico. Y ahora en teoría se supone que si me voy al evento aquí este, a ver, se supone que como he completado esta mierda, si es que me va al menú, aquí... ¿Veis? Hemos completado esto, por tanto, por haber subido una pieza de 5 estrellas, usa 4 piedras de despertar. Pues hemos usado 5 en realidad en lugar de 4. Y uso 5, y tenía que haber usado con 4, valía. O sea, usas 4 y te los devuelven. Bueno, hemos usado 5, he perdido solo una, no está mal. Aceptamos. Ah, pero aceptamos, no, dámelo. Ahora sí, gracias. Hombre, esto no está mal, día 1. Esto lo van a poner varios días, por lo que veo, 13 días. Esto va a estar 13 días cada... Nos van a poner mini misiones, ¿no? Son como mini misiones. Hoy ha sido esto, a lo mejor mañana, yo qué sé, te ponen, yo qué sé, para conseguir yunques, cualquier tontería de esas, ¿vale? Habrá que mirarlo todos los días. Eso por ahí, luego tenemos esto de aquí de evento, ¿qué coño es esto? A ver, recompensa especial, escenario 1, selecciona la recompensa especial. Selecciona recompensa, pues yo quiero diamantes, obviamente, pues sí, es lo que me interesa ahora mismo. Confirmar selección. ¡Ah! Vale. Toco una carta,
esta se dará la vuelta y podrás conocer tu recompensa. Pero tengo cero de estos. Una llave para el almacén de suministro de la diosa. Objeto de evento. Ya almacén de suministros. Esto obviamente no puedo. Esto ya lo hemos jugado antes. Esto no es nuevo. Esto son 10 páginas de esto. Hay que completarlo todo, ¿vale? Te dan un montón de material. Esto ya lo hemos jugado. Esto es como la ruleta que hemos hecho igual, pero en plan... haciendo... abriendo cartas, ¿no? Y el premio son 3 diamantes, ¿vale? Pero esto necesito farmearlo. Vamos a ver dónde se farmea eso. Eso tiene que estar por aquí. Entonces las llaves estas... A ver, ¿dónde está? Aquí están. A ver, consigue llaves de almacén de suministros en varios escenarios durante el evento y úsalos para abrir el almacén de suministros de la diosa. No dejes pasar la oportunidad de seleccionar y adquirir varias recompensas especiales. Ubicaciones. Escenarios gratuitos, batallas de jefe y enfrentamiento mortal. Ahí es donde se consiguen las llaves. ¿Cuántas al día? 24 llaves de estas al día se pueden farmear. Me imagino que en la tienda de monedas, que no hemos ido, hay que ir ahora, podremos comprarlas también, ¿vale? 24 al día, chicos. Igual que 30 tickets de estos, pues 24 al día de llaves. Ajá. Bueno, está bien esto. Me parece correctísimo. Eso es este evento. Vale. Y ahora faltaría esto, que esto me imagino que será el PvP nuevo. Ahora iremos. Y creo que es lo último que nos falta poner. Aparte de la historia principal, ¿vale? Que sí, que hay que hacerle para reclamar los 30 diamantes. No se me ha olvidado. Por cierto, hemos completado esta misión diaria. Vale. Vamos a tener que comer a Dian por ganar el espacio. Esta Dian es la que estoy subiendo ahora. Vale, vamos a echar un vistazo a la tienda de monedas porque en teoría, y digo en teoría, debería de haber estado, bueno, debería de estar Gloxinia y supuestamente, si no me equivoco, si no está hoy, Fraudurin a 7 monedas, o sea, de descuento, la semana que viene está 100% seguro. Vamos a ver si estoy lo cierto. A ver, vamos aquí, que esto no lo he hecho, no sé por qué. Se me ha olvidado hacer la de reclamación de estas cosas. Así que vamos a empezar por esta mierda. A ver, au, qué útil. Luego tenemos estas azules, que joder. Qué lástima que, bueno, venga va, a ver qué pasa. Tengo que tirar luego las 9 sueltas, pero bueno. Me hacía quedar, porque como el lunes me dan más. Y el lunes las tiramos. Bueno, un montón de piedras, para no variar. Esas 9 ya las tiro el lunes, oye, bueno. Total, para la mierda que dan siempre. Vale, tienda de monedas. Vamos a ver si estoy en lo cierto. No está Fraudurin. Vale, pues la semana que viene está seguro, pero estará aquí. Ahí está, ¿veis? Sabía yo que entraba hoy. Vale, pues aquí tenemos a Gloxinia. Aquí falta dentro de 2 semanas... A partir de hoy, en teoría, debería aparecer aquí Drole, pero bueno. Pues este tío seguramente la semana que viene esté en oferta 100% asegurado. Y esta tía, o sea, este tío, Gloxinia, debería de estar en oferta la semana que viene, no, la siguiente tampoco, la siguiente, ¿vale? Cada 3 semanas es cuando se pone en oferta el personaje que meten aquí nuevo. Por eso digo que este la semana que viene está 100% seguro en oferta, según he comprobado yo, ¿eh? Me puedo equivocar, pero... ¡Hostia! Scano rojo está en oferta a 5, tío. Un dupe de Scano rojo, chicos. Bueno, yo quiero pillarme la oferta. Esta gente son 7. Si quito 5, el problema es que, bueno, pero mientras que sale Drole, no sé. Vamos a coger el día a pillarlo, sí. Tío, es que está Scano rojo. A ver, que no es que no lo es, pero es que está Scano rojo, tío. Un dupe. Tío, es que Scano rojo es mucho Scano rojo. No es por nada. Es que mi escano rojo se va a chetar un poco y bastante. Es que vale la pena completamente. ¿Por 5? Joder, que sí vale la pena, madre mía. Qué lástima no puedas coger más de uno. Vale, tengo 15. Me faltan 6 dupes para conseguir para el Drole. Pero bueno, de aquí a que salga Drole, yo creo que 6 dupes conseguiré. Vale, pues eso. La semana que viene cogeremos a este señor. Y ahora me imagino que aquí habrán puesto... Exacto, las llaves estas... Dan 3, oh. Dan 3, tío. 3 por 1, eh. Y aquí no han puesto, ¿no? Claro. 3 por 1 son. A ver. 3, 6, 9, 12. Ah, pero solo te dejan coger 3 al día.
sea, 9 intentos al día. Pues lo vamos a coger. Vamos a gastar estas 9 llaves de hoy. Y voy a coger esto, por cierto. No, esto no. Anda, mira. Aquí está el equipo de Gloxinia. Claro, pues como está ya Gloxinia. Como ya está para comprarlo en la tienda de monedas, vuelve aquí. Vale, pues entonces mola, porque entonces podemos conseguir esta ropa sí o sí. El problema es que no me va a dejar cogerlo, ¿verdad? ¿Veis? No, hasta que no tenga la Gloxinia. Bueno, pero esto ya se queda aquí para siempre. Pone evento, pero no creo que se vaya, porque Gloxinia cuando se fue el banner lo quitaron, pero ahora que ha entrado aquí en la tienda de monedas lo han puesto otra vez, así que dudo mucho que lo quiten. Pero bueno, ahí está. De momento vamos a coger todo esto. Esto estaría, vale. Tío, un dupe de Scanner rojo. Es que, a ver, Scanner verde lo tengo 6 de 6, ¿vale? Pero Scanner rojo lo tengo creo que 2 de 6. Y con este 3 de 6, ¿puede ser? Correcto. Pues venga. Pues echeta, de 924 a 1008 o así, no sé. ¿Cuánto era? ¿1008? 1008, sí. Pues ya está. Está 3D. Joder, tío, qué bien. 3 de 6, chicos. 3 de 6 Scanner rojo, chicos. Lo tenemos ya a la mitad. Venga, poco a poco se va chetando. Súper contento, con eso. Muy bien. Vale, pues lo único que nos quedaría por mirar, aparte de la historia principal, ya digo que son 30 diamantes que empezaremos mañana, ¿vale? Mañana cogeremos los 30 diamantes, os recuerdo que aquí tenemos esta misión, que si la hago, en cuantito la haga, esta misión empalmaría con la del capítulo 14 e iniciaría el capítulo 14 y nos darían estos 30 diamantes, ¿vale? Pero lo cojo mañana, no os preocupéis. Y ahora lo que vamos a terminar de ver es esto, que esto será el PvP. Obviamente, ¿veis? Esto es el PvP, esto es el torneo. Ya viene el torneo de influencers. Ah, esto es el torneo de influencers. 5 días preparando el torneo. 5 días, 10 horas. O no. ¿Y esto? Detalles. Grupo A. ¿20.907? Oh. Animar, acepta. Animar, ¿no? Yo no puedo poner equipo. Primer equipo, segundo equipo, tercer equipo. Este es el menú. Esto es el nuevo. Lo que pasa es que esto es un torneo de influencers. Esto supongo será... Esto empieza en 5 días y 10 horas. Porque dice que inicia. Así que esto todavía no está. Pero eso dice que es para animar. Supongo que te darán premios si animas a alguien y aciertas, ¿no? No hay ningún torneo, esto es nuevo. Vale, o sea que esto tú cuando empiece, me imagino que dirás tú, por ejemplo, pues mira, este tío me mola. Y le das al me gusta y a lo mejor, pues si gana, pues te llevas algún premio. Es bastante probable. Pues le das a animar. Podrás obtener recompensa según el rendimiento del jugador. ¡Sí! He apoyado a este hombre. ¿Veis? He apoyado. No sé por qué. Porque tiene 21.000 de poder. No sé. Esto es para nada porque... no ha empezado todavía. Hasta que no empiece en 5 días esto no funciona. Pero bueno, le doy a este. Pues vale. Vale, pues entonces esto nada. Vale, pues ya sabemos lo que es. No sé por qué son esto. Vale, pues entonces vamos al PvP, chicos. A este modo de PvP, que es lo nuevo de hoy. El personaje del jugador pasa a ser el héroe, sí, venga. Ahora vais a ver que está Drole y Gloxinia aquí, en esta zona, a la izquierda. Y vais a ver lo divertido que es el nuevo PvP. ¡Wow! Súper graciosete. A ver. Allí está, veis que está todo el mundo allí con Drole. Trole y Gloxinia. Gloxinia es el que tiene la tienda. Vamos a verlo. Estas son las monedas que ganáis pues jugando estas peleas. Y bueno, pues vais consiguiendo estas monedas y vais comprando. Pues podéis comprar cosas aquí, ¿vale? O podéis, bueno, hay que abrir esto.
abrirá al realizar cierta cantidad de compra de objetos. Vale. Ah, mira, está aquí. O sea, compras 20 cosas de estas y te dan 3 diamantes. Y se te abre esta tienda para comprar todas estas cositas. Que bueno, obviamente esto es lo que mola. Y lo mismo, cuando compres 40 cosas, pues se abrirá la última tienda. Que bueno, estas cosas molan bastante y poco más. Que solo puedes comprar 3, por cierto, por lo que veo. Lo que no sé si 3 al día de esto, ¿cuánto puedes comprar 3 también? Bueno, para subir un personaje VR. Y ya está, ¿vale? Esto es así, chicos. Básicamente. Y si ganas 80 veces, pues te lleva los 7 diamantes. Te puedes llevar de aquí un total de 15 diamantes. Si consigues hacer las 80 compras. ¿Cómo? Pues yo compraría todo esto, que es lo más barato. Si quieres llegar a los diamantes, lo primero que hay que hacer es comprar lo más barato. Y luego ya irte a esta pestaña, que es la siguiente que se te abre, y comprar lo más barato. Estas dos cosas. Si te da igual el red conseguir estos materiales, ya digo, vete a lo más barato siempre. Siempre. Y subirás lo más rápido posible esto. Que es lo que voy a hacer yo, porque a mí esto sí está guay, igual que esto también, pero que no me voy a morir por no conseguirlo, ¿sabes? Vale, ahora vamos al PvP como tal, que hay que abrir controles. Y vamos a ver, hay que hacer 3 equipos, esto va a ser un coñazo, así lo digo, pero bueno. Normas de combate. Cada uno de los 3 equipos debe contar al menos con un héroe para participar. En el modo combate, tus equipos atacarán a los equipos de otros jugadores. 3. Si ganas contra un jugador de rango superior, intercambiaréis vuestros rangos. 4. Se conceden recompensas por lograr una cierta cantidad de victorias. 5. Consigue recompensas por categorías e intervalos regulares según tu rango de combate en el modo combate. Vale, participar. Cada equipo de combate debe contar al menos con una que sí cansina. Venga, vamos a entrar. Va. Venga, ahora hay que hacer los 3 equipos, como decía. Esto va a ser un coñazo bastante intenso. ¿Qué es esto de guardar? Vale, hay que meter el equipo. Vale, esto va a ser un coñazo. Vale. A ver, primer equipo. Os recuerdo que este equipo, estas peleas las van automáticas. Tú no haces nada, se juegan solas, ¿vale? Vale, en el primer equipo vamos a meter a los personajes más tochos, ¿no? Vamos a meter, por ejemplo, a mi Meliodas, los Bane. Vamos a meter a mi Scanner verde porque está 6 de 6 y tiene esto al máximo. Y vamos a meter aquí a Golder. Yo diría que sí. Y de cuarto personaje a la Elizabeth para que vaya curando. Bueno, no, Elizabeth diosa para que como si meten a uno. Sí, vamos a hacer eso mejor. Vale, chicos, y ahora hay que ponerle obviamente los compañeros. A este hombre hay que ponerle... ¿dónde está la Jericho? La verde, esta subía 14.000 y la otra... Pues esto. Vale. A este hombre le ponemos nuestra queridísima 6.700, 6.798. A Coder le ponemos King, obviamente. Y a esta mujer le ponemos Meliodas. 6.111, 6.600, 6.300. Este Meliodas, vale. Este equipo estaría. Pero es muy poco, ¿vale? Esto habría que ponerle el equipo de... Vamos a ponerle el equipo de Scanner bueno al Scanner bueno. A ver. No tengo preparado esto, así que tiene que haberlo preparado. Pero bueno. Vamos a escanear este. Esto estaría. ¿Veis? Sube un montón. ¿Este hombre hay que equiparlo o está equipado? No me acuerdo. Creo que está equipado. A la que hay que equipar es a Elizabeth Diosa, ¿no? Sí. Vale, vamos a equipar a Elizabeth Diosa. Con el equipo que tiene puesta la otra Elizabeth, la que cura. ¿Verdad? Esta aquí. Ah. Muy bien. Y mi primer equipo tiene un total de CC de 184.000. Bueno, no está mal. Podría ser mejor, sí, pero bueno, está mal. Si equipo a esta gente en condiciones, pues podría subir un poquito. Vamos a guardar. Segundo equipo.
A ver, hay que hacer los tres, por cojones. Hostia, no podemos usar a este... Hostia, no podemos usar tampoco los personajes de apoyo. No se pueden usar. Hostia, pues esto es una putada. Bueno, vamos a poner aquí a este hombre. ¿Me estás diciendo que si uso este se quita el escáner el otro? No me digas. Se quita escáner, hostia. Pues qué putada esto, ¿no? Vale, pues bueno, haremos equipos mierders y ya está, qué remedio. Vamos aquí, vamos a poner pues un equipo mierder de los personajes que me quedan. Vamos a poner a Derieri. Derieri junto a Monspeed para que con los contraataques, yo qué sé, pues le ataquen a él y no a Derieri. Y vamos a meter a... algún personaje de apoyo total. ¿Quién? A Lilia, vamos a meter a Lilia. Creo que va a ser la mejor opción, meter a Lilia. Y aquí vamos a meter a Merlín verde. No puedo porque lo está usando Scanor, me cago en la leche. Pues metemos a... metemos a Hauser. Hauser, venga. Vale, ya tengo que meter los apoyos. 6080. No puedo usarlo. Venga, 6045. ¿A este quién le metemos, tío? Celdris. Celdris. Y a ti te metemos... pues Hendrixen. Vale, y aquí te metemos a este hombre del tirón, como siempre. Y listo. Vale, ya tenemos el segundo equipo. Habría que equipar con objetos, con equipo, pero bueno. 105, es muy poco, pero bueno. Vamos al tercer equipo, que es el último. Y a ver qué equipo de mierda meto aquí, porque, bueno, voy a meter a este hombre, lo primero, porque es el único más fuerte que tengo ahí de los que me quedan. Vamos a meter a esta Diane, por ejemplo. Yo lo veo. Y como tercer personaje, ¿quién metemos? Porque esta gente ya no se pueden usar. ¿Podemos meter a este para congelar? Sí, venga, vamos a meter a este hombre que vaya congelando. Y como cuarto personaje vamos a meter a Van. ¿Dónde está Van? Mi Van verde, aquí está. Y como no hemos usado todavía ningún Van. Correcto, venga. Vale, ahora de compañero. Te metemos a este hombre, aunque este hombre podríamos meterlo también aquí para atacar, la verdad. Nos vendría bien. Bueno, vamos a dejarlo así de momento. A esta habría que meterle Hauser. No sé si me va a dejar el juego meter a Hauser. Sí. A esta habría que meterle Jericho, pero Jericho... ¿me dejará meterte a este Jericho? Sí, genial. Y a este hombre habría que meterle pues la otra Jericho, pero no creo que me deje ya, ¿no? No, ya no me deja, demasiado. No. O te metemos al King Gordo, si es que puedo. Sí, vale. Este equipo tendrá menos que el anterior, ¿no? 104. Bueno, vamos a probar así. Venga, guardamos. Esto es el equipo, ¿veis? Esta gente es que no tiene equipo, tío. Es que no tienen equipo, macho. Ese es el problema. Bueno. Vamos a guardar así. Se puedes cambiar los ajustes de equipo 3 veces al día. Una vez que hayas guardado tus equipos por primera vez, necesitarás diamantes para guardar de nuevo. Anda, me digas. La cantidad de guardados se reinicia a medianoche. Vale. ¿Quieres guardar el equipo actual? Espera. Es que lo que pasa es que ahora... es que vamos a equipar a esta gente, ¿no? Es que no sé, tío. Vamos a ver qué podemos ponerle a esta gente, por lo menos para que haga más pupita. A ver, espérate, primero. Tengo algún personaje de estos. Es que tengo varios equipos. Claro, estos personajes también están puestos de apoyo, de defensa, de tal. Es que estos personajes, si los pongo, la vamos a liar pardísima.
Vale, mejor no tocar aquí. Vamos a ver, aquí tenemos. Tenemos vida, defensa. Vida, defensa. Tenemos crítico ahí. Aquí tenemos ataque. Se lo vamos a meter. Vamos a meterle vida, joder. Entonces está el ataque. Todo más, equipar. Vale, tenemos dos de ataque. El problema es que no tengo más de ataque. ¿No voy a poder hacerme el equipo de ataque o qué? Bueno, puedo ponerme este. Y aquí ponemos esta. Y en teoría ya tengo el set de ataque. Y ahora aquí podemos ponernos defensa. Y defensa. Y ya tengo... ahí, vida, ataque, defensa. No, no va a hacer mucho daño, pero algo es algo. Luego tenemos a Hauser. Pero Hauser es el último personaje, ¿no? Sí. ¿Y este por qué tiene puesto el...? No lo sé, pero vale, ok. Tiene puesto un candado en su de esto. Vamos a equipar a este, a ver si podemos equiparlo con algo. Pero bueno, teniendo en cuenta el equipo que tengo, ¿veis? Tengo un montón de equipo aquí, pero bueno, tiene tres piezas. Te dan de Scanor. ¿Y qué coño te ponemos a ti aquí? Necesitaría una pieza de ataque que no tengo aquí ya, ¿veis? Me cago en... Pues ponemos el set de vida. Si es por equipar, es para que no vayan los pobrecitos míos sin equipo. Crítico es que necesitaré dos piezas. ¿Qué tengo aquí? Podría ponerle el set de críticos a este. Voy a ponerle el set de críticos. No mejorar, no equipar. No tengo aquí un críticos. Vale, para este tío. Muy bien. El lado positivo de equipar a toda esta gente es que estoy ganando un montón de hueco ahora en el inventario de armas, ¿sabéis? Porque como estoy quitándome todas las piezas que tengo de encima. Lilia, hija mía, ¿qué hacemos contigo? Pues te vamos a poner un set de... Mira, aquí también tengo un crítico. Pues te vamos a poner el set de crítico. Te equipamos así. Equipamos así, ya tenemos el set de crítico para ella, no es que vaya a hacer mucho daño, pero bueno, ahí está. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle defensa. Vale. Defensa... y vida, que necesita 4, pero bueno. Y vamos a meterle vida también. ¡Hala! No es el mejor equipo que estoy haciendo, yo lo sé, pero yo que sé, estoy poniendo lo que tengo, chicos. Y Hauser lo mismo. A ver, Hauser tiene algo puesto. Hauser creo que no, ¿verdad? O sí, no tiene nada. Estoy quedando sin piezas ya, así que... Vamos a ponerte defensa, por ejemplo. No, vamos a tener vida mejor. Vida. 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 Hombre, esta pieza de defensa pues es interesante. No tengo ninguna defensa más. Vale, pues bueno, aquí no tengo vida a ti. Necesitaría una pieza para el set de vida. Serían dos de defensa. No puedo hacer sets. Porque para poder tendría que poner una aquí de vida. Pero no tengo defensa aquí. Voy a ponerme el set de defensa. Bueno, vamos a ponerle el set de defensa. Que no puedo. Voy a poner todo lo que tengo y ya está. Los otros personajes ya no los voy a equipar. Por primero que no tengo materiales. Espérate, necesito vida.
Tengo 6 de vida al menos. Vale, ya está. Los últimos 4 personajes los voy a dejar sin equipar. Porque no tengo equipo, básicamente. Estos últimos personajes los vamos a dejar así, tal cual. Vale, vamos a guardar, a ver qué pasa. Venga, guardamos. Vale, y ahora se supone... He guardado y ahora qué. Quiero participar. No ha sido posible realizar la conexión con la sala. Vale, ahora. Vale, chicos. Esto es el total del poder que tiene la gente. Este soy yo. Yo tengo 413.000 de poder, fijaos, ¿eh? Pero esto es por la suma del poder de los 3 equipos, ¿vale? Que tengo. Se supone que tengo que hacer qué. Darle aquí a este, yo qué sé. Listo. Ajá. Vamos a saltar batalla así. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es lo más rápido. Vamos a hacer así y ya está. ¿Quieres saltarte la batalla y ver los resultados? Sí, son automáticas. O sea, si le damos a verlas, cargaría las batallas y se vería cómo se atacan los unos a los otros solo sin que tú hagas nada. Así que me la salto y ya está. Hacemos así y se acabó. No sé si se van a ver las batallas o va a saltarlas directamente. Se van a ver, ¿no? Está determinando los resultados sin que se vean las batallas. Vale. Bueno, pues ya veis, así de divertido es este modo de PvP nuevo. Como podéis ver, es una puta mierda. Hemos ganado. La batalla 2, no sé si ganaremos. Hay que jugar las 3, ¿eh? Es el mejor de 3, por lo visto. ¿Veis? Que batalla 2. Hemos ganado también, no sé ni cómo. Y la batalla 3... ¡Ah, no! Como hemos ganado 2 de 3, pues ya está. Hemos ganado 2 victorias. ¡Hala! ¡Bien! ¡Guau! Bueno, pues así es el PvP de este modo de juego. ¡A que mola un montón! ¡Vaya puta mierda! ¿Verdad? Pues eso. Ya os he dicho que es un rollaco. Es un rollaco bastante intenso. Espérate que algo me darán, ¿no? Por haber ganado, no sé. A ver. Ajá. Recompensas por victoria. Mira, si ganas te dan esto que dice que... Ah, vale, me dan estas cosillas al azar. Esto, si consigues llenar esto, te dan este cofre. Un cofre que te puede tocar algo de todo esto al azar. Vale, o sea, tampoco son premios muy guayas. Es que es la cosa. No vale ni la pena, tío. Recompensa de rango del modo combate. Y esto son ya monedas por... Pues estar entre los 100 primeros y todo ese rollo. Ahora tendría que mirar yo aquí a ver con quién le puedo partir la cara. Por ejemplo, yo qué sé, a este tío a lo mejor le puedo ganar. A este le gano seguro. Esto sería cuestión ya de ir buscando peleas y tal, ¿vale? Esto es para poder jugar las peleas, ¿no? Esto, al final, es lo que yo creo que es. A ver, 200... A ver, tengo 34, ¿vale? Dice que gasta 5 por pelea. Vamos a jugar este que le puedo ganar, en teoría. A ver si es verdad que se gastan 5. Saltamos la batalla. Venga. Se supone que... Se supone. Se tiene que ver esto cada vez que... Esto es un poco una mierda, pero bueno, lo que hay. A ver. Primera pelea. Se supone que debería de ganar yo por el poder que le saco, no por otra cosa. ¿Ves? Hemos ganado. La segunda pelea también supongo que la ganaremos, ¿no? A ver. Hemos perdemos, no sé. Nah, no gana, ya está, ganamos. Ahora, pues ya llevamos 4 victorias en teoría. Pues nos dan 2 victorias más, somos 4 victorias. ¿A que es súper divertido el modo de PvP nuevo? ¿A que sí? Es una puta mierda, tío. Es que es para matarlo. Pero bueno, es lo que hay. A ver.
Es que es súper divertidísimo, ¿verdad? ¡Wow! Me lo estoy pasando. Venga, 34. Vale, pide uno. Pone 5, pero te gasta uno. Pues ya está. Clase de combate de equipo. Este es mi equipo, supongo, ¿no? La suma de todo. Estoy en el rango 18.481. Supongo que más vaya ganando, más subiré de rango, ¿no? Vence a un de rango superior para... Pues que yo estoy en el rango 80, tío, el superior. Ah, vale, vale. Se refiere a que gana este tío, por ejemplo, que tiene 16.000 y subiría yo de rango, ¿no? Supuestamente. Vale. Registro de combate, vale, y esto. Muerte inminente, reduce 10%, estos son... Un juego de ventajillas. Y ahora mi pregunta es, ¿me han dado dinero de este para la tienda? Es que es lo que no lo sé. ¿Tengo dinero para comprar aquí o no? Tengo cero, tío. ¡Pata! ¿Y dónde saco yo las monedas estas? Se supone que gana... Es que esto va a ser subiendo de rango, entonces. Pues esto es una locura. Entonces sí que no me gano los diamantes ni de coña. No me gano los diamantes ni de coña. Tengo 21 horas para llenar, para conseguir esto. Rango 1, 3.000. Ah, vale, que es el rango. Esto en porcentaje. Y luego está entre los rangos del 100 al 1, ¿no? Del 100 al 1, pues te ganas un montón de monedas de estas. Pero yo no sé qué rango soy yo. Me gustaría saber qué rango soy, es que no lo sé. Aquí he subido y aquí me queda igual, por lo visto. O sea, soy rango 18.000, pero lo que no sé es el porcentaje. ¿Sabéis lo que decís? Yo sé que soy 18.000, pero no sé qué parte de esto me corresponde. Porque no pone aquí... Está sede, ¿sabéis? No pone el rango. No sé si estoy aquí. Esto supongo que todos los días te dan los puntos cada 24 horas, ¿no? Te pasa el día y me darán los puntos, depende de la categoría donde esté. No sé dónde estoy. Esto me pondré yo luego fuera de cámara a jugarlo tranquilamente. A este le puedo ganar también, pero este tiene más rango que yo. Habría que buscar, por ejemplo, este tiene menos rango que yo. A este casi que le puedo ganar también. Y este tiene 15.000. Este tiene un rango mucho más bajo que el mío, pero yo le reviento. Vamos a ir por él, a ver, venga, a ver qué pasa. A ver si subo de rango, chicos. ¿Cómo esto se hace así automático en un momento? A ver. Os recuerdo que este tío tiene 15.000 y yo tengo 18.000 de rango. ¿Qué pasa si mato a este tío? ¿Cuánto subo de rango? O bajo, no lo sé. Bueno, hemos ganado, bien. A ver si ganamos la siguiente y entonces ya hemos ganado. Súper divertido, ¿eh? Jugar este modo de juego. Joder, es que es tan increíblemente divertido. Es una puta mierda, ¿eh? En serio, esto es una locura, tío. No me mola, pero para nada. Estoy hasta por pasar de jugarlo. Os lo juro, ¿eh? Mira, el mejor jugador es el Goudar, obviamente. Y Videriery, obviamente. Cómo no, ¿verdad? A ver, de 18.000, ¿a cuánto he bajado? ¿He bajado más de a 15.000 como estaba el otro o no? Es mi pregunta. A ver. Ah, pues sí, he bajado a 15.000, fíjate. O sea que los rangos van por eso. Vale, pues mira, podría ganar a este también, casi seguro. Y podría bajar a 14.000 mi rango. Y así sucesivamente, pero claro, no voy a poder bajar mucho más, ¿eh? Porque ya la gente está, ¿ves? 488.000. Cualquiera se mete con esta gente. Mira, manda al cofre, recibir. Ahora lo abrimos y a ver qué nos da. Bueno, me pondré yo ahora fuera de cámara, bueno, después. E intentaré subir todo lo que pueda para que cuando pase el día, pues mañana a ver cuántos puntos de dinero nos dan para la tienda y ya iremos a comprar. Lo que pasa es que voy a gastar un montón de esto, pero bueno. No sé dónde se farmeará eso.
No sé si te darán 30 cada día o algo así, no sé. Vale, no cuenta para el PvP esto, no, no cuenta. Vale, pues poco más, chicos. Vamos a hacer la pelea de PvP, ya que estoy aquí, ¿no? La de hoy. Y ya acabamos, ¿no? A ver. Tío, tengo 350 diamantes, fíjate. Qué bien. Mañana empezaremos el capítulo 14 de la historia, ¿vale? Porque como podéis ver, ya no hay nada más que hacer. Si es que esta actualización no tiene nada más. Fantástico, ¿eh? Una puta maravilla. Bueno, ya habéis visto que el PvP nuevo este es una puta mierda. O sea, a mí no me gusta. Nunca me ha gustado el PvP ya de por sí. Si ya de por sí este no me gustaba mucho, imagínate ese, ¿no? Pues eso. Ese que va automático me gusta menos aún. Pero bueno, ahí lo tenéis. Ya sabéis cómo va. No es que sea excesivamente complicado, pero obviamente cuando encuentres a un tío que sea superior a ti, te va a ganar y punto. Da igual, el equipo que te pongas te va a reventar, tío. Soy yo que tengo ahí un montón de poderío, entre comillas, y había uno ahí con 400 y pico mil de poder, se me parte la cara. Es que ese no hay quien le gane, ¿sabes? Que se me enfrenta a él, me gana. Hostia, esta pelea va a ser jodida, chicos. Muy jodida. Esta es de las difíciles de cojones, ¿eh? Esta es muy difícil, chicos. Aunque están a nivel 70, eso es lo bueno, pero esta pelea es dificilísima, tío. No voy a tener que... Es que si hago eso, bienvenido. Bueno, vamos allá. ¿Qué más? ¿Qué remedio? ¿Qué hacemos así? Ya está, de momento. Debía subir al Meliodas de él las habilidades de nivel, pero bueno. Es que si no, lo consigo el especial de Meliodas, ¿sabéis? En el siguiente turno. Ahí está, me han entrado las cartas que necesitaba. Y puedo petrificar a su Meliodas, perfecto. En el siguiente turno para que no ataque. Pero hay que petrificar a... No, a Meliodas no, hay que petrificar a este. Porque este te puede quitar el especial. Celdris te puede quitar el especial. Así que no puedo dejar a su Meliodas. Tiene el especial, de gracia. Ah, y encima no puedo... Hostia, qué putada, tío. Bueno, pues vamos a hacer así, qué remedio. Vamos a hacer así, qué remedio. Y vamos a intentar petrificar a este. Vale. Voy a subir las habilidades otra vez a sus Meliodas, pero bueno. La cosa es petrificar al de en medio para que no me pueda quitar el especial de Meliodas. Perfecto. Y ahora lo que hace falta es que no me mate a Merlin. Pero casi que me la va a matar, voy a por ella fijo. Si no me mata Merlin, le quito el especial de su Meliodas. La pregunta es... Bueno, puedo petrificarlo, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Puedo petrificarlo aunque me mata Merlin. No hay problema ninguno. ¡Hoy me has matado a Merlin! ¡Mira quién entra! Mira, 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 vamos a reír un rato, verás. Vale, veréis cómo mola esto, atentos, ¿eh? Mirad. ¡Tengo el especial de Meliodas! Dice él. Y yo, mira lo que tengo aquí. ¡Hostia puta! ¡No me lo esperaba! Venga, pues vamos a... Vale, especial de Meliodas, obviamente. Vamos a hacer así y vamos a petrificar en caso de que sobreviva. Que va a sobrevivir, por cierto. Pero bueno, no pasa nada. Ya digo que lo podemos petrificar. A lo mejor lo mata este. Casi, bueno, pero está muerto en el siguiente turno, así que no, por culo. Y tengo el especial de King, así no me mata con Scanner, he ganado. Esta pelea, ya digo que es súper chunga, voy a ganar de milagro, si gano, vamos. Bueno, pues ya está, hemos ganado, pero vamos, de calle. Hacemos así, este tío muere. Nos vamos a curar, fíjate, y vamos a poner la barrerita. A lo mejor ganamos con el especial y mata a los dos, lo más probable. Ahora, pues ya está. Pues esta pelea es jodida, ¿eh? De las más jodidas que hay. Lo que pasa es que como estaba a nivel 70, hemos ganado por eso, seguramente. Si te encuentras un tío con ese equipo, nivel 80 como tú y tal, y los personajes bien preparados, casi que a mí casi que me hubiera ganado seguro, vamos. Sí, porque no es la primera vez que me encuentro ese equipo. Y cuando me lo encontré... Creo que me he encontrado con esta tres veces. Una vez, que era la pelea super chunga, la primera vez que me lo encontré me partió la cara, me ganó. Fue una de las que perdí.
La segunda vez le gané yo, también pelea de las chungas. Y esta tercera que me ha salido, han salido a nivel 70 y he ganado por eso, porque estaba a nivel 70. Si llega a estar a nivel 80, me hubiera costado la vida para ganar esta pelea, ¿eh? Hubiera sido bastante difícil. Pero bueno. Como soy un pro, como siempre, pues he ganado. No por chulear, ¿no? Hemos ganado y ya está, como siempre. Si es que al final, aunque hubiera perdido, hubiera jugado otra y ya está. Ya no pasa nada, ¿sabes? Si lo juego, eso es que el PvP lo juego porque por conseguir este diamante. Si no, pasaba de jugarlo. Si es que el PvP me la suda. Lo juego por el diamante diario. Si no, pasaba de él, pero vamos. El diamante diario y los 40 semanales. Vale, dicho esto, pues hemos acabado. Vale, vámonos aquí para ponerme yo luego fuera de cámara a hacer las diarias. Y vamos a hacer la tirada de las tiradas de hoy, perdón. Tirada con las tiradas. Ya acabamos hoy. Y mañana seguiremos con la historia ya. Mañana empezaremos la historia del capítulo 14. A ver si tengo cojones de pasármela, porque va a ser súper difícil. Y van a pedirme un montón de poder que no tengo. Que la cosa es que ya no llego. Ahí está lo jodido. A ver cómo coño me paso yo esas peleas si no llego con el poder que tengo. Aunque bueno, teniendo al Gouder, el Gouder verde nos va a ayudar mucho. Y ya unas malas metemos a Darieri y ya la liamos del todo. Porque Darieri más Gouder y ya está, ¿sabes? Es un buen combo. Pues bueno, ya veremos. Vamos a las tiradas. Vamos a tirar primero la gratuita, como siempre. A ver qué nos sale, chicos. Vamos a ver, tirada gratuita. Hoy sería el sexto día, ¿no? Creo. Sí, ese es el sexto día de que tiramos esto. A ver si tenemos suerte y nos sale algo útil o no. Que yo creo que no va a salir nada, pero bueno. A ver qué suerte tenemos. A ver, venga. Siempre sale este anuncio, ¿sabéis? Después pongo el otro y solo 5 segundos. Es la cosa. A ver, venga. A ver qué mierda sale, chicos. A ver. Sería sexto días, ¿no? Sexto intento de que me salga un SSR. Si no me sale, pues obviamente 6 días sin que me salga. Vale, hay demonio, todavía puede salir. A ver qué pasa aquí. ¿Me aguanta? Aguanta, vale. Todavía puede salir, aunque la probabilidad es muy, muy baja. Va a depender de lo que pasa aquí. ¿De qué color? Si es azul, ¿no? Amarillo. Puede salir si ganamos el enfrentamiento con León. Si ganamos esto, sale. Si no, no. No. Pues va a ser un SR. ¿Veis o no? Ah, bueno, ha salido un R. Ah, pues un R. Pero bueno, no salía. Sí. Para que hubiese salido el SSR, tenía que haber ganado el enfrentamiento con el demonio. Si empata, no. Y si pierde, pues menos. Pero bueno, había probabilidades. Lo que pasa es que eran muy bajas. Bueno, pues 6 días sin que me toque SSR, cosa que es normal y lógico. Faltaría más. Y bueno, vámonos rápidamente, raudos y veloces como viento, a lo que serían las últimas tiradas de hoy. Que vamos a tirar estos tres de la parte 2, porque ya está aquí Drole, ¿verdad? Aquí está Drole, obviamente, y Gloxinia también tiene que estar, ¿no? Aquí está, que son los dos que queremos, porque los demás los tengo absolutamente todos, ¿vale? Pero antes vamos a tirar estos 6 tickets, a ver si tenemos suerte, que tengo una múltiple y una solitaria. A ver si tenemos suerte y me sale aquí, pues, Gloxinia, porque Drole no está aquí. Aquí está solo Gloxina y Drole está en el otro, aquí. Que yo pensaba que iba a estar ahí también Drole en el otro ticket y es verdad, no está, porque es humano. No me acordaba yo de este pequeño detalle. Pero bueno, cosas que pasan. A ver, múltiple. Venga, crucemos los dedos, tocamos madera. Dame a Gloxina, tío. Dame a Gloxina, ese coleguita. Dame a Gloxina, tío. Dame a Gloxina. Si me das a Gloxina, te monto un monumento, yo qué sé, tío. Dame a Gloxina, tío. A ver, el cerdo. Si me sale un SSR va a ser una Elizabeth fijo, pero bueno. De hecho, no me sale nada porque no sale ni demonio. Y es una múltiple. Una múltiple que me han salido todos los personajes SSR que hay, macho. Todos, los 4. Las 3 Elizabeth... Ah, no, mira, no falta una, no. No me han salido todos. Pero me han salido todos los personajes SSR de mierda, ¿vale? Y es una múltiple, tío. Una múltiple y me ha salido una tirada de mierda. Y ahora me queda una single, y me va a salir también una puta mierda, pero bueno, la tiraremos.
¡Qué suerte la mía, eh! Joder, venga, tiramos la single, que verás tú cómo va a salir seguramente otra Elizabeth. O el Meliodas SR. Lo gracioso es que si me sale un SSR va a ser una Elizabeth fijo. Estoy viendo de venir. Pero tengo esa suerte maravillosa. ¿Veis cómo está el cerdo ahí? Me la voy a pasar porque me da igual. ¿Ves? Es que me da igual, porque es ver al cerdo y ya sé que no me va a salir nada. Es que es normal. Odio el cerdo, tío. Tengo una manía, cada vez que lo veo salir en las tiradas, tío, me da un coraje, te lo juro. Es que me cabrea, tío, es que me cabrea. Porque siempre sale el puto cerdo, noche. En este banner solo me salieron... me salió una vez el Meliodas ese cheto, ¿recordáis? El Meliodas... que le tiré al banner y no me salió. Y luego tiré aquí y una múltiple de 5 y me salió. Que fue el Meliodas este que está aquí. Este de aquí, el azul, ¿vale? Que flipé, digo, hostia, me ha tocado el Meliodas, no sé qué. Pues ese es el único SSR que me ha salido en este banner. Y le he tirado ya, yo qué sé, por lo menos 40 veces o más, tío. Bueno, 40 veces he tirado. Habré tirado por lo menos... pues por lo menos 80 veces ya. Desde que empecé a jugar, pues por lo menos 80 veces le tiro a este banner. Y solo me ha tocado un SSR, tío. Manda huevos, ¿eh? Y eso que la probabilidad es de un 6%, ¿sabes? Que no es que sea baja en sí, pero nada. Y casi siempre me ha salido Elizabeth o el Meliodas Mierder. Bueno, ahora sí que sí me van a salir SSRs, porque son 3 tickets de personajes SSRs. Ahora la pregunta es... ¿me saldrán los dos personajes que me faltan? Drole y Gloxinia. ¿O me saldrán el resto? Porque la probabilidad es bastante jodida, ¿eh? Ya digo, este es un 2 contra 20 o así. Así que... va a depender de la suerte. Vamos allá, primer intento. Venga, Drole o Gloxinia, tío. Me conformo con uno de los dos, a ser posible. Pero si me salen los dos, mejor, ¿no? Pero me conformo con uno de momento, al menos. Venga, primer intento. De 3. Vamos, Drole. Vamos, Gloxinia. Por favor, por favor. Vamos. Vamos, Drole. Vamos, Gloxinia. Tenéis cojones de salir ahora mismo los dos. A la vez, ya. Venga. Oh, wow. Hostia, un SSR. No me lo esperaba. A ver. Vamos, Drole. Vamos, Gloxinia. Vamos, tío, uno de los dos, porfa. Vamos, vamos, vamos. Anda ya. Sale. Tiene que salir una Dian de verdad. Ay, Dios. Bueno, pues Dian repe, ¿eh? Tengo todos los Dianas. Tengo todos los peces, lo tengo de sobra. Bueno, primer intento, nada. Segundo intento de 3. Vamos, Drole. Vamos, Gloxinia. Me conformo con uno de los dos, tío. Si me salen los dos, ya digo, la leche triunfar. Pero si no, pues no me conformo con uno, al menos. Vamos, Drole. Vamos, Gloxinia, tío. A ser posible que sea uno de los dos. Vamos. Me interesaría Drole, porque Drole está bastante roto. Es un personaje que se puede usar y está muy roto. Venga, vamos. Vamos, Drole. Vamos, Gloxinia. El que sea, pero que salga. A ser posible, Drole. Vamos. Vamos, uno de los dos. Vamos. Vamos, Drole. Vamos, Gloxinia. Vamos. Anda, ya vete por ahí, Death Pierce. Me cago en la leche, tío. Vete más por culo. Hacía tiempo que no salía. Creo que me ha salido solo 2 veces en todo este tiempo que llevo jugando. Difícil que salga el tonto este. Por lo menos a mí. Último intento, chicos. Ay, no va a salir ninguno, me cago. Venga, tío, me conformo con uno. Un Drole o un Gloxinia, macho. Venga, va. A ver, esta salió una de las buenas. A ver si me sale uno de los dos. Venga, va. Ajá, venga. Vamos, Drole. Vamos, Gloxinia. Me conformo con uno, a ser posible, Drole, que es el bueno, vamos. Vamos, tío, no me jodas, dame uno, porfa. Anda ya, Zeldris. Tío, ¿cuántas veces me ha salido a Zeldris, tío? Me ha salido un montonazo de veces, tío. Pero un huevo, ¿eh? Me ha salido... creo que esta es la quinta vez que me sale, puede ser, o la cuarta. Creo que el Zeldris azul... lo tengo cheto. O el rojo es el que tengo cheto. No, no, el azul tiene que ser el azul. El rojo es el que está en la tienda de monedas. Pues creo que lo tengo rotísimo.
Creo que sí. Vamos a mirarlo, pero... Bueno, no hemos tenido suerte, chicos. Lo he intentado. Próximamente, pues cuando consiga banner o sea tiradas, pues tiraremos y... Bueno, al menos sabemos que aquí hay dos personajes que me faltan. Drole y Gloxinia. Ya me saldrán, ¿eh? Esto es como cuando la Dian, que me ha tardado yo que sé la vida en salir. Pues igual es cuestión de paciencia hasta que salga. Al final saldrá. Siempre, como siempre, vamos. Lo que sí vamos a ir al Celdris Azul. Porque otra cosa no, pero Celdris Azul creo que lo tengo bastante roto. El especial, me refiero, es que me ha tocado ya unas cuantas veces, ¿veis? 5, tío. Se lo voy a dar, sí. Tengo al Celdris 5 de 6, tío. Me sale una vez más y tendría este tío 6 de 6, tío. Flipa. Flipa. Que para colmo no es el bueno. El bueno es el rojo. Cago en la ley, que es el de los críticos. Ay, Dios, pero bueno, es lo que hay. El bueno es este, chicos, no este. Este es el de los críticos. Creo, si no recuerdo mal. 63-151. A ver. Bueno, este hace más crítico. No sé cuál era el bueno. Creo que era, no sé si era azul. Creo que era el rojo, ¿no? Es que no me acuerdo. Voy a mirarlo. A ver, creo que el bueno era el rojo. A ver, momento. Seven Daily Sing Wiki. Creo que era aquí, a ver. Tier list. El rojo ese. Mira, lo tengo aquí para que lo veáis. ¿Veis que está aquí arriba? El rojo. Y yo lo que tengo es el azul, el que tengo casi 6 de 6, tío. Que está en la categoría A. Aquí, ni siquiera está en la S. Bueno, es lo que hay. Bueno, pero ya lo tengo casi 6 de 6, así que una vez que acabe con él, ya todo lo que consiga de él son dupes. Ahora vamos a sacar las pelotas. Bueno, pues nada más, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Mañana empezamos la historia, ya digo. Y poco más. Bueno, el capítulo 14 de la historia. Y poco más, Terchignacho se despide de este capítulo, no me acuerdo que sea de los 7 pecados capitales en el que hemos visto todo lo que trae actualización y tal, hemos visto el PvP tan maravilloso nuevo que han puesto, puta mierda. Y poco más, como siempre os ha gustado, pues ya digo, pues like, follow y suscribiros, siguiente capítulo pues continuamos dándole caña, a ver, hasta el próximo, adiós chicos.